Spanish with Profe. In this channel, we will learn Spanish. En este canal, vamos a aprender español. I will be your professor. I am a native speaker of Spanish, and I hold a PhD in Spanish from the University of California. I have been teaching Spanish for over 20 years at the university level. Feel free to leave your comments below with any questions about learning Spanish and any video topics you would like me to cover. Don't forget to smash the like button, subscribe, and hit the notification bell for future videos. It helps with the YouTube algorithm. Muchas gracias. And I hope that if you haven't subscribed yet, make sure that you do and hit the notification bell. Muy bien. So in this video, we are going to talk about vocabulary related to los quehaceres de la casa. We're going to talk about vocabulary that deals with the stuff that you do at home. And so, listos chicos, ready, vamos a comenzar, let's begin. In this video, we're talking about vocabulary related to the house. Things that you do at the house to help clean up and keep things in order. Listos, vamos a ver. La casa y sus cuartos. La alcoba. La alcoba o la habitación o la recámara. We have different words to talk about your bedroom. Mm-hmm. El altillo. El altillo, el balcón, ¿tiene balcones tu casa? ¿Cuántos balcones tiene? Deja tus comentarios ahí, por favor, gracias. La cocina, el comedor, la entrada, la escalera. ¿Cuántos pisos tiene tu casa? ¿Cuántos pisos tiene tu casa? Deja tus comentarios ahí, por favor. Pisos means like, how many floors is your house? Muy bien. El garaje, el garaje. O la cochera para guardar los coches, los carros, el garaje. El jardín, me encanta mi jardín. Tengo muchas rosas y flores en mi jardín. ¿Y tú, tienes un jardín en tu casa? Deja tus comentarios ahí, muy bien. La oficina, en mi casa yo tengo una oficina. ¿Y tú tienes una oficina en tu casa? ¿Y tú tienes una oficina en tu casa? Deja tus comentarios ahí. Muy bien. El pasillo, el pasillo. El patio. La sala. A mí me gusta la sala porque ahí me siento a leer o a ver la televisión, un programa de televisión. Gracias, vamos a continuar. El sótano, mi casa no tiene sótano, mi casa no tiene sótano. ¿Tu casa tiene sótano? ¿Tu casa tiene sótano? Déjamelo saber, escribe un comentario ahí, gracias. Los electrodomésticos, los electrodomésticos. La estufa. El horno, de microondas, el horno de microondas. La lavadora, la secadora. La lavadora para lavar la ropa. La secadora para secar la ropa.
El lavaplatos. El lavaplatos es para lavar los platos o la vajilla, los vasos. El refrigerador. El refrigerador. Muy bien. En la mesa tenemos la copa, la copa, la copa, la cuchara para tomar la sopa o para comer el cereal por la mañana. El cuchillo para cortar, el cuchillo para cortar o para ponerle mantequilla al pan tostado, el cuchillo. El cuchillo para cortar o para ponerle mantequilla al pan tostado. Muy bien. El plato, la servilleta. Yo no uso servilletas desechables. Yo no uso servilletas desechables. ¿Y tú utilizas servilletas desechables o no? ¿Y tú utilizas servilletas desechables o no? ¿Por qué? Deja tus comentarios, por favor. La taza, la taza. Yo tengo muchas tazas, la taza. El tenedor, el tenedor. Yo tengo muchos tenedores de bambú, pero también tengo tenedores normales, los regulares. También el vaso, tengo muchos vasos en casa. Muy bien, el vaso. Los quehaceres domésticos, arreglar. Arreglar. Barrer el suelo, barrer el suelo. Cocinar, cocinar. Hacer la cama, hacer la cama. ¿Te gusta hacer la cama todos los días? ¿O no? Deja tus comentarios ahí. Ok, muy bien. Hacer los quehaceres domésticos. Hacer los quehaceres domésticos. Lavar el suelo, como la Cenicienta. Cinderella. Lavar el suelo. Lavar los platos. Limpiar la casa, limpiar la casa. Pasar la aspiradora. Pasar la aspiradora. ¿Crees que es más fácil barrer o pasar la aspiradora? ¿Cuál te gusta más? ¿Barrer o pasar la aspiradora? Deja tus comentarios ahí. Gracias. Muy bien. Planchar la ropa. Planchar la ropa. ¿Te gusta planchar la ropa? ¿Te gusta planchar la ropa? A mí no me gusta planchar la ropa. Yo no plancho nada. Muy bien. Poner la mesa. Poner la mesa. Quitar la mesa. Quitar la mesa. Por lo general, los hijos ayudan a poner la mesa y a quitar la mesa. Muy bien. Sacar la basura, sacar la basura. Yo saco la basura de mi casa. Yo saco la basura una vez a la semana para que se la lleven. Muy bien. Sacudir los muebles, sacudir los muebles. Donde yo vivo hay muchísimo polvo. Donde yo vivo hay muchísimo polvo. Así que hay que sacudir los muebles a menudo, en un mismo día, muchas veces. Porque hay mucho polvo, polvo, polvo. Dust. Muy bien.
los muebles y otras cosas. La alfombra, la alfombra. ¿Tu casa tiene alfombra? Deja tus comentarios ahí. Muy bien. La almohada. Oh, la almohada, la almohada. Me encantan las almohadas. El armario, el armario. El armario es donde guardas tu ropa. Tú pones tu ropa en un armario. La cómoda, la cómoda. Las cortinas, las cortinas. El cuadro. Yo tengo algunos cuadros. ¿Y tú tienes cuadros en tus paredes de tu casa? ¿Tienes cuadros famosos? ¿Pinturas famosas en tu casa? Deja tus comentarios ahí. El estante, el estante. Yo tengo muchos libros y por eso yo tengo estantes para poner mis libros ahí. Muy bien. ¿Y tú tienes estantes en tu casa? ¿O en tu apartamento? ¿En el dormitorio? Deja tus comentarios. Muy bien. La lámpara, la lámpara. La lámpara es necesaria, muy necesaria, para poder leer. La luz, la luz. La manta, la manta, la cobija, for the blanket, ajá. La mesita, la mesita, la mesita de noche. Los muebles, los muebles. La pared, la pared, la pared. Muy bien. La pintura is a painting. But pintura can also be paint, the one you're going to use to paint your house. Muy bien. El sillón, el sofá. Silla is the chair, and then once it becomes bigger, becomes el sillón. Changes gender too. From silla, la silla feminine, to el sillón masculino. Muy bien. Otras palabras, las afueras. ¿Tú vives en la ciudad, en el centro de la ciudad o en las afueras de la ciudad? ¿Vives en la ciudad, en el centro de la ciudad o en las afueras de la ciudad? Deja tus comentarios ahí. La agencia de bienes y raíces. La agencia de bienes y raíces. El alquiler. El alquiler. El ama de casa, el ama de casa. Hace mucho tiempo, por lo general, muchas mujeres se quedaban en casa y eran amas de casa. Hoy en día, muchas mujeres trabajan fuera de casa y muchas veces cuando llegan a casa tienen que trabajar más en casa. Pero muy bien. Ama de casa. Muy bien. El barrio, el barrio. El edificio de apartamentos, el edificio de apartamentos o departamentos. En algunos países de Latinoamérica o del mundo del habla hispana dicen apartamentos o departamentos. Yo digo apartamento. El hogar, el hogar. El vecino, la vecina. ¿Tienes buenos vecinos? ¿Tienes buenos vecinos? Do you have good neighbors? Muy bien. La vivienda, la vivienda. Alquilar, alquilar. Ensuciar, ensuciar. Por lo general, los niños se ensucian mucho. Por lo general, los niños se ensucian mucho y ensucian mucho también la casa. Muy bien. Mudarse, mudarse. ¿Alguna vez te has mudado? Ya sea de casa a otra casa, o de apartamento a otro apartamento, o de un estado a otro estado. ¿Alguna vez te has mudado? Deja tus comentarios ahí. Bueno, chicos, I have a few more questions. Make sure that you answer those questions that I mentioned throughout the vocabulary.
But here are my other questions. Uno, ¿qué quehaceres haces en casa? ¿Qué quehaceres haces en casa? Dos, ¿cuáles te gustan y cuáles no te gustan para nada? ¿Cuáles te gustan y cuáles no te gustan para nada? Número tres, describe tu casa o tu habitación. Describe tu casa o tu habitación. Número cuatro, ¿te gusta hacer la cama? ¿Te gusta hacer la cama porque sí o porque no? Recuerda, contesta las preguntas y smash the like button. Subscribe and hit the notification bell for future videos. Espero que esta lección sobre vocabulario relacionado a la casa les ayude a hablar sobre los quehaceres domésticos en casa o en su apartamento. No se les olvide contestar las preguntas y ¡hasta pronto! ¡Smash!